en el libro de Apocalipsis, el cual estamos estudiando los días martes, y en esta oportunidad corresponde iniciar el capítulo número 12. Es un estudio que estamos desarrollando versículo a versículo, de principio a fin, y así hemos ido avanzando hasta llegar ahora al capítulo 12, donde vamos a leer los versículos que corresponden en esta oportunidad. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 en adelante: apareció en el cielo una señal maravillosa, una mujer revestida del sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. Estaba encinta y gritaba por los dolores y angustias del parto. Y apareció en el cielo otra señal: un enorme dragón de color rojo encendido, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y una diadema en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz un hijo varón que gobernará a todas las naciones con puño de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios, que está en su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios le había preparado, para que ahí la sustentaran durante 1260 días. Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, este y sus ángeles a su vez les hicieron frente, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hermanos, este día continuamos con el estudio que venimos desarrollando en este libro de Apocalipsis. Y recordará que en la última oportunidad el tema que desarrollamos fue el de la séptima trompeta. Y dijimos en la ocasión anterior que cada uno de los 7 sellos y de las trompetas han venido anunciando calamidades, juicios, castigos de Dios en contra de los que no han obedecido su palabra. Pero lo extraño es que la séptima trompeta, sobre todo cuando se había anunciado que venía un tercer ay, y que nos haría pensar que esa séptima trompeta desataría una catástrofe enorme, encontramos que fue todo lo contrario, pues la séptima trompeta anunció el establecimiento ya pleno del reino de Dios sobre la tierra.
Entonces estuvimos explicando qué era el reino de Dios, lo que significaba en la época cuando Jesús vino y lo enseñó, y lo que representa para el mundo en el cual hoy vivimos. Entonces, si el reino de Dios es la culminación de todas las cosas, porque realmente así es como la historia terminará, y así es como también termina el libro de Apocalipsis y la Biblia, y consecuentemente la revelación de Dios al hombre, termina con el reino de Dios. Entonces, si el reino de Dios ya fue establecido al sonar de la séptima trompeta, resulta sumamente extraño que cuando llegamos al siguiente relato, que es lo que hoy hemos leído en estos primeros versículos del capítulo 12, lo que encontramos es una situación totalmente diferente. Y es como volver al principio, porque aunque se ha anunciado que todos los reinos del mundo han venido a ser del Señor y de su Cristo, y que ha llegado ya el momento para recompensar a los profetas, a los santos, a los que temen su nombre, y de destruir a los que destruyen la tierra, en este capítulo 12, repito, el cuadro cambia totalmente y nos lleva, como digo, de nuevo al principio de todas las cosas. Porque lo que encontramos en este capítulo 12 es un relato que, por cierto, es el relato más extenso que el libro de Apocalipsis contiene, y es donde se nos presenta el drama que ocurre entre la mujer y el dragón rojo. Luego el hijo que esta mujer tiene, y luego los intentos del dragón rojo por tratar de destruir al hijo de la mujer, por tratar de destruir a la mujer misma, y luego por la batalla que se da en los lugares celestiales entre el dragón y sus ángeles, y Miguel y sus ángeles. Este capítulo 12, en realidad, hermanos, es la introducción para el capítulo 13. Uno no puede entender el capítulo 13 si no entiende este capítulo 12. Porque en el 13 lo que vamos a encontrar es ya la aparición de la bestia y la aparición del falso profeta. La bestia es la que popularmente, en lenguaje evangélico, conocemos con el nombre del anticristo, aunque realmente el nombre que la Biblia le da es el nombre de la bestia. Recibe el nombre de anticristo en las cartas de Juan, pero Juan también aclara que no solamente hay un anticristo, sino que muchos anticristos. Entonces, el nombre que específicamente habla de este personaje es el que aparece aquí en Apocalipsis, y se le va a llamar la bestia. Entonces, significa que la historia que comienza aquí en este capítulo 12, entre la mujer y el dragón, es una historia que se va a prolongar todavía por el capítulo 14, aún en el 15, y hasta en el 16 es donde vamos a encontrar el último grupo de siete, y que son ya las siete copas de la ira de Dios. Es decir que aquí, hermanos, a partir de este capítulo 12 estamos iniciando un paréntesis grande que va del capítulo 12 hasta el 15, antes de continuar con el tercer grupo de siete, que son las siete copas. El primer grupo de siete fueron los siete sellos. El segundo grupo fueron las siete trompetas, que terminamos de estudiar la vez anterior.
Y luego en el 16 van a aparecer las siete copas. Y luego vendrá ya lo que será el cierre del libro de Apocalipsis. Entonces, si nos preguntamos, ¿por qué Apocalipsis, después de haber venido relatando todos estos acontecimientos hasta llegar al establecimiento del reino de Dios, por qué vuelve a comenzar? O sea, ¿por qué se va de regreso y aún más atrás de donde el libro de Apocalipsis comenzó? Y se va tan atrás que incluso llega al libro de Génesis, y todavía un poco más atrás, antes que fuera la creación de los cielos y de la tierra. ¿Por qué razón? Porque en esta parte de Apocalipsis, por eso es que el Apocalipsis, hermano, para su estudio ha sido dividido de muchas maneras. Y si usted quiere, puede buscar comentarios de Apocalipsis, y usted verá que cada comentarista del libro de Apocalipsis divide el libro de diversas maneras. Hay muchas formas de estudiar. Pero algo que es evidente es que aquí, entre el capítulo 11 y el 12, se produce una ruptura en varios sentidos. Ya le dije una, y es que todos los relatos que han contenido estos primeros 11 capítulos han sido relatos muy, muy breves, a veces de 2-3 versículos. Pero a partir de este capítulo 12, el relato es mucho más largo, como la historia de la mujer y el dragón, que es todo el capítulo 12. En el 13 es la historia de la bestia y el falso profeta, que es todo el capítulo 13, y así sucesivamente. Esa es una diferencia. La otra diferencia es que a partir de este capítulo 12, el libro de Apocalipsis se vuelve más simbólico. No significa eso que en los 11 capítulos anteriores no hayamos encontrado figuras o simbolismos. De hecho, hemos explicado varias de esas figuras o simbolismos cuando fue necesario para entender el texto. Pero a partir de este capítulo 12, el simbolismo se vuelve aún mucho más fuerte. Por estas razones y otras, es que algunos dividen el Apocalipsis de una manera más sencilla y dicen tiene dos partes. La primera parte, que va del capítulo 1 al capítulo 11, y la segunda parte, que va del capítulo 12, que es el que estamos iniciando ahora, hasta el 22, que es donde el libro termina. Y es una división, no porque casi estamos acá, hermanos, en la mitad del libro. En realidad estamos un poquito más de la mitad del libro, pero casi la mitad. O sea, no es por eso, sino que es por las razones que he mencionado y también por otras que son mucho más técnicas y que creo, pues, que nos tomaría un buen tiempo explicarlas, pero que al final nos van a llevar a la misma conclusión que ya le estoy dando. Y es que parece bastante razonable entender que aquí estamos comenzando lo que sería la segunda parte del libro del Apocalipsis. Entonces, lo que está haciendo acá Juan de Patmos cuando presenta esta señal maravillosa, como él la llama, de la mujer y el dragón, es que él está buscando la explicación de por qué ocurre lo que ocurre. Recuerde que Juan de Patmos era un pastor, y por eso es que las cartas que él envía a las iglesias de Asia, que ya las estudiamos en el capítulo 2 y 3, todas son cartas pacto, son siete cartas pastorales. Entonces, una característica del pastor es que va a lo práctico.
Es decir, va a aquello que a las personas les será útil. Y entonces una iglesia o un pueblo que es perseguido y que vive situaciones de sufrimiento y de dolor, ¿cómo podrían explicar el tema del sufrimiento que de alguna manera ya se tocó? Pero ahora, a partir de este capítulo 12, es que se nos va a dar toda la claridad y la explicación, no solo de lo que ha ocurrido, sino que también de las cosas que ocurrirán después. Entonces, desde ese punto de vista, no tenemos que perder, porque esa es una gran orientación que nos va a ayudar a interpretar esta historia de la mujer y el dragón. Y es que es la explicación de por qué existe el sufrimiento, que por qué los creyentes, los justos, los que aman a Dios, tienen que enfrentar situaciones y enfrentar persecución. La respuesta, hermanos, a esto es porque hay una batalla entre el bien y el mal. Eso es lo que se nos va a presentar en este capítulo 12. Y todo lo demás que continuará del Apocalipsis es consecuencia de esa batalla, pero también es la explicación a los acontecimientos que ya vimos en los primeros 11 capítulos. Entonces, vea, lo que está detrás de la pared, diríamos, o si se usa la figura del teatro, lo que está detrás de bambalinas es una batalla en la cual lucha el bien contra el mal. Y esa lucha entre el bien y el mal es lo que desencadena todos los eventos en la historia de la civilización humana. Ese es un elemento bien importante, hermanos, porque entonces significa que lo que Apocalipsis nos está proponiendo es una teología de la historia. Vea qué cosa más rara, ¿verdad? Porque uno puede decir, bueno, la teología acerca de Dios, que existe, ¿no? Se llama teología propia. Pero también hay teología que estudia, por ejemplo, la persona de Cristo, y eso se llama cristología. También hay teología que estudia la salvación, y eso se llama soteriología. También hay teología que estudia el pecado y sus consecuencias. Eso se llama amartiología. Y así hay diversas áreas, pero usted puede ver que lo que estoy hablando es de teología de Dios. Hay teología de la Biblia también, que se llama bibliología. Hay teología de la salvación, teología del pecado, teología de Satanás, que se llama satanología. Hay teología del espíritu, que se llama neumatología. Pero aquí en Apocalipsis encontramos la teología del martirio, se recuerda cuando vimos el capítulo 6. Pero ahora le estoy hablando de la teología de la historia. Entonces, si uno pregunta, bueno, y entonces, ¿se puede hacer teología de la historia? Por supuesto que sí, porque eso es lo que Apocalipsis está haciendo. Nos está presentando una interpretación teológica de la historia de la civilización humana. Y para decirlo en pocas palabras, y para ya no alargarme mucho en esto, la teología de la historia explica que la historia se desarrolla a partir de una batalla entre el bien y el mal.
los filósofos, los economistas, los sociólogos han dado sus propias explicaciones de qué es lo que hace que la historia avance. Entonces hay diversas posiciones que tratan de explicarla, cómo se produce la historia de la civilización humana. Por ponerle un ejemplo que es bastante conocido, pues en el caso del marxismo, el marxismo histórico lo que hace es eso, explicar la historia humana. ¿Y cómo la explica? El marxismo enseña que la historia no es nada más que el desarrollo de las relaciones productivas que se dan entre los seres humanos, que ha pasado por diversas etapas hasta llegar pues a la etapa actual, que es la del capitalismo, a la cual pues de acuerdo al marxismo le seguirá el socialismo, y el socialismo le seguirá finalmente el comunismo, que sería ya, ahí le llaman la última etapa. Pero el tema ahí, hermanos, es que ellos atribuyen el desarrollo de la historia al tipo de relación productiva que se da entre los seres humanos. En otras palabras, el motor para ellos es la economía, son las relaciones económicas, pero como las relaciones económicas no son armoniosas, sino que son conflictivas, entonces ese conflicto que provocan las relaciones económicas, porque todas las guerras son producto de luchas por intereses económicos. Entonces vienen y dicen, esos conflictos que las relaciones económicas producen por ser desiguales es lo que provoca el avance en la historia. Entonces, bueno, ahí tiene usted una interpretación, pero esa es una interpretación filosófica, económica, desde el punto de vista de la sociología. Pero ¿cuál es la interpretación que la Biblia da? La interpretación es que es una lucha entre el bien y el mal. Y vea que si no hay razón, porque usted puede tomar cualquier tramo de la historia, la que usted quiera. Si quiere, vaya a la historia 5000 años antes de Cristo, por decir algo. O tome las historias, ¿qué le digo?, del siglo XVI o del siglo III. O si usted quiere, tome la historia de nuestro país, digamos en los últimos 50 años, por decir algo, por tenerlo más cerca, ¿no?, y por conocerlo más. Pero usted verá que en todo, siempre es una batalla entre el bien y el mal. Y eso es lo que hace que la historia vaya caminando. Y no solamente uno lo ve en la historia, sino que es algo que está grabado en la conciencia de los seres humanos, sean creyentes o no. Sean creyentes o no, fíjese, pero en la conciencia humana, todos tenemos grabado que el bien un día triunfará sobre el mal. O sea, todos sabemos eso. Y como le digo, creyentes o no creyentes, el creyente, claro, lo remite a Dios y dice: Dios hará que al final reine el bien y reine la justicia. El que fuera ateo lo podrá ver de otra manera y dirá: bueno, la humanidad seguirá avanzando y madurando hasta que el mal sea erradicado y triunfe el bien. Pero tiene el concepto. Y por eso vea, para nosotros en la vida todo está definido así, entre buenos y malos. ¿Qué ocurre cuando las personas están en la sala de la casa viendo televisión, la familia, y están viendo una película? Y cuando la película ya va por la mitad, llega alguien en ese momento que no ha visto nada y se sienta y dice: ¿quién es el bueno? ¿Quién es el malo?
Nadie le ha dicho a él que la película se trata de buenos y de malos, aunque en realidad todas las películas se tratan de eso. Y no solo todas las películas, todos los cuentos, todas las novelas. Estoy hablando de novelas literarias, no de las telenovelas, que es otra cosa diferente. Estoy hablando de obras literarias, ¿no? Historias, biografías. O sea, la gente siempre espera que al final sea el bueno el que gana y el malo. En las historias de héroes o de superhéroes, como le llaman, ¿quién es el que gana al final siempre? Entonces, es algo que está en la conciencia del ser humano. Bueno, esa es la teología de la historia y es lo que ahora Juan nos explicará. Pero vayamos entonces a lo que dice la Escritura. Dice el versículo 1: apareció en el cielo una señal maravillosa. O sea, es primera vez que en Apocalipsis se está utilizando esa expresión, una señal maravillosa. Señales han habido muchas en los capítulos anteriores, pero a esta se la califica como de maravillosa. Y vea qué extraña la señal, porque dice: era una mujer revestida del sol. Entonces, cuando habla que la mujer estaba revestida del sol, significa que su vestido era luz. Usted sabe que la mujer es un poco más cuidadosa para vestirse que el hombre. Los hombres, como que en oscuridad agarramos la ropa y nos la ponemos, ¿verdad? Y ahí andamos con un calcetín amarillo y el otro rojo. Pero la mujer no, es mucho más cuidadosa. Y entonces, y ella también está pensando: bueno, ¿cuál es la ocasión? ¿Es una ocasión elegante o es una ocasión casual? O sea, pero aquí se está hablando de algo solemne, de algo muy importante. Entonces yo le diría: ¿qué mejor vestido pudiera utilizar una mujer que un vestido de luz? De luz solar. Y dice que esta mujer estaba así, revestida del sol. Es decir, que era un vestido bellísimo, glorioso. Y luego dice: con la luna debajo de sus pies. Entonces es como: ¿qué zapatos me pongo, verdad? Bueno, la luna está bajo sus pies. Y con una corona, dice, de 12 estrellas en la cabeza. Es decir, la mujer no puede estar vestida más maravillosamente que lo que ahí se nos dice. El vestido es de luz. Sus pies están sobre la luna. Y lo que adorna su cabeza son 12 estrellas. O sea, no estamos hablando, hermanos, de pedazos de vidrio en la cabeza, ¿no? Ni siquiera de diamantes en la cabeza. Estamos hablando de estrellas. Pero entonces vea, el que la mujer aparece en el cielo, dice. Eso nos da a entender que Juan está hablando de una realidad universal que trasciende lo terreno sin llegar a ser celestial. Por eso le digo, a partir de aquí el libro es mucho más simbólico. Pero vea, esa mujer que está vestida tan sin igual, mire qué contraste. En el versículo 2 dice que estaba encinta, estaba embarazada. Entonces, como que el embarazo no es el mejor momento para andar luciendo las mejores galas, ¿verdad? O sea, no quiero decir con eso que una mujer embarazada no pueda tener un vestido bonito. O sea, hay muchos vestidos bonitos
de maternidad, ¿verdad? Pero si aquí se está hablando de una ocasión especial, como que la condición de estar embarazada no es la mejor, que haga juego con un vestido de luz, con los pies sobre la luna y con dos estrellas sobre la cabeza. Pero más allá de eso, no solo está encinta, sino que dice que gritaba por los dolores y angustias del parto. Como que eso no va mucho con la elegancia, ¿no? Porque cuando uno se piensa, por ejemplo, en una reunión muy importante, muy solemne, y la mujer va con su mejor vestido, entonces esta mujer pues camina elegantemente, sabe que la mirada de las personas se van a posar sobre ella, sobre todo si va vestida con luz. ¿Quién no la volteará a ver? Pero qué contrastante que va gritando de dolor y gritando de angustia. Y dice que gritaba porque estaba en la angustia del parto, estaba por dar a luz. La expresión, hermanos, es muy fuerte. En español nosotros no la captamos, pero en el griego es muy fuerte. Se le explico de la siguiente manera: cuando dice que estaba encinta y gritaba por los dolores, la palabra gritar, la expresión que se usa ahí en el griego para gritar, no es gritar de levantar la voz. Nunca. O sea, siempre, la Biblia, usted sabe que en varios lugares habla de dolores de parto y utiliza palabras específicas para gritar. Pero aquí la palabra que se está utilizando es la palabra que se usa para referirse al grito de los mártires, a los gritos de sufrimiento de los que están siendo martirizados por causa del evangelio. En ningún otro lugar de la Biblia se utiliza esa expresión para hablar de dolores de parto, solamente aquí. Entonces la mujer gritaba porque estaba sufriendo el martirio. Entonces esto nos puede ayudar, hermanos, ya a ir entendiendo o respondiendo a la pregunta: ¿quién es la mujer o a quién representa la mujer? Esta mujer, hermanos, se lo voy a decir de entrada y luego le explico por qué. Representa al pueblo de Dios. La mujer representa al pueblo de Dios. En primer lugar, a Israel. Porque los símbolos que se están utilizando ahí, como es el sol, la luna y las 12 estrellas, son los símbolos que también aparecen en el libro de Génesis, cuando José, el hijo de Jacob, siendo adolescente, él tenía sueños y se los contaba a los hermanos. Uno de los sueños es que ellos estaban cortando trigo en el campo. Cada quien amarró su manojo y los colocaron. Y José dice: yo soñé que los manojos de ustedes se inclinaban delante del mío. Bueno, ese fue el primer sueño. Y desde ahí los hermanos comenzaron, bueno, ya lo odiaban, pero ahí más lo odiaron. Porque bueno, ¿y entonces qué? ¿Tú crees que vamos a venir y nos vamos a rodear delante de ti? Pero eso no fue nada, porque luego José tiene otro sueño y se los cuenta a ellos. Él dice: yo soñé que el sol, la luna y 12 estrellas se inclinaban delante de mí. Y ese día su padre Jacob estaba oyendo y le dijo: muchacho, ¿qué clase de sueño es eso? ¿Qué quiere decir que yo, tu madre y tus hermanos vamos a venir y vamos a arrodillarnos delante de ti? Vea, el José, que después va a interpretar el sueño atinadamente
del copero, del panadero, del rey, y luego del mismo faraón, aquí en su adolescencia, como que él no entiende ni sus propios sueños, y es su papá. Jacob estaba interpretando el sueño. El sol, dice Jacob, soy yo, tu padre. La luna es tu madre. Y las estrellas son tus hermanos. ¿De qué? ¿Voy a venir tu madre, yo y tus hermanos a rodearnos delante de ti? Y José no sabía qué decir. Hasta 20 años después, cuando eso ocurre, José se acuerda de los sueños que había tenido. Entonces ahí usted tiene el sol, la luna y las estrellas, simbolizan a la familia de Jacob, cuyo nombre es Israel. Entonces, está hablando del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel es el que es perseguido como pueblo de Dios. Más adelante veremos que también en esta mujer está representada la iglesia. Pero eso ya vamos a llegar. Estoy tratando de ir en orden. Entonces, está encinta. Ahora dice el versículo 3: y apareció en el cielo otra señal. Un enorme dragón de color rojo encendido, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y una diadema en cada cabeza. Aparece un dragón. Y este dragón, se nos dice que era de color rojo intenso, que tenía 7 cabezas, es decir, que era un monstruo, y tenía 10 cuernos. Pero está lleno de poder, porque dice que sobre cada cabeza, y eran 7, tenía una diadema, que es símbolo de poder. Y aparte de eso, tenía 10 cuernos, que también el cuerno es símbolo de fuerza, de poder, pues él tiene 10 cuernos. Por ahora, hermanos, no nos vamos a detener en el sentido de las 7 cabezas y de los 10 cuernos, porque los vamos a encontrar más adelante. Y también para no perder la idea de lo que hoy estamos viendo. Ahora vea lo que hace el dragón, versículo 4. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Entonces, el dragón era formidable, hermanos. Era enorme y poderoso, como ya lo hemos dicho. Tan poderoso que dice que con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Esas estrellas, hermanos, como esto es simbólico, está hablando de los seres angelicales. Por eso yo le decía que en esta historia de la mujer y el dragón, el Apocalipsis no solo regresa al principio, sino que va al Génesis. Ya le voy a decir por qué. Pero aún antes del Génesis, y nos traslada hasta el momento cuando Satanás se rebela contra Dios en el cielo. Y en su rebelión, en su desobediencia, la tercera parte de los ángeles le siguen. Esas son las tercera parte de la estrella, de las estrellas que Satanás arrastró con su cola y los arrojó sobre la tierra. Entonces, vea, nos estamos siguiendo hasta el origen del mal. Porque el pecado, el mal, nació con Satanás. El inicio del pecado no fue cuando Adán y Eva pecaron comiendo del árbol del cual el Señor había dicho que no debían comer.
O sea, ese también fue pecado. Ahí es cuando entró al hombre. Pero antes de eso ya había pecado. Ya había serpiente, ya había Satanás. Y lo que ocurrió es que en Satanás, dice la Biblia, subió a su corazón el orgullo. Y en ese orgullo Satanás quiso tener el lugar de Dios. Ahí es donde comenzó su rebelión. Y ahí es donde nace la batalla entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre Dios y Satanás, entre Dios y su pueblo, y entre Satanás y sus ministros, como lo llama Pablo en Corintios. Es una batalla que viene desde ahí. Sigo con el versículo 4. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Es decir, el dragón tiene una enemistad contra la mujer, pero más que todo con el hijo que está a punto de nacer. Por eso es que la mujer está gritando con dolores de martirio, porque va a nacer su hijo, y Satanás lo sabe. Y por eso es que el dragón se coloca delante de la mujer y dice que plantado ahí esperaba devorar al hijo al cual daría luz tan pronto como naciera. Entonces al dragón se le hace agua a la boca, porque está ya preparado para devorar al bebé que ha de nacer. Me voy a adelantar un poquito en el versículo 5. Dice: ella dio a luz un hijo varón que gobernará a todas las naciones con puño de hierro. ¿De quién es el hijo varón que nace? En el uso de esa expresión que dice que gobernará las naciones con puño de hierro, eso es tomado del Salmo 2, que es un salmo mesiánico, y se llama mesiánico porque está hablando acerca del Cristo. Entonces, el hijo varón que nace es Jesús. A él es a quien Satanás quería devorar. Pero le dije, me adelanté un ratito, pero ahora volvemos. Entonces, ¿cómo se explica? O hagámonos esta pregunta: ¿por qué, si la mujer es un símbolo del pueblo del Señor, por qué no fue un hombre? ¿Por qué no es un hombre el que representa simbólicamente al pueblo de Dios, sino que es una mujer? La mayor parte de personajes, casi todos que aparecen en Apocalipsis, todos son masculinos. Solamente femeninos está esta mujer. También la gran ramera es femenina. También la Babilonia es femenino. La Nueva Jerusalén, pero todos los demás son hombres. Es decir, representa al pueblo de Dios, ¿por qué no fue un hombre? Y aquí es donde le digo, y aquí viene, yo le dije, le voy a explicar por qué va Génesis. Pues va Génesis porque es a la mujer, es a Eva a quien Dios le dijo: pondré enemistad entre ti y la serpiente. Y esa es la enemistad que estamos viendo ahí. Y además, allá en Gálatas capítulo 4, Pablo escribe diciendo que cuando llegó el tiempo establecido por Dios, Jesús nació de una mujer. ¿Por qué es importante eso? Uno diría: ah, qué descubrimiento, nació de una mujer. O sea, ¿quién no nace de una mujer?
Pero es importante porque ahí se está cumpliendo la promesa que el Señor le hizo a Eva allá en el jardín en Edén. Cuando le digo, de ti nacerá una simiente, un hijo que aplastará la cabeza de la serpiente. A la mujer se le prometió un hijo. Por eso es que el pueblo de Dios es presentado como una mujer que está dando a luz, porque así es como la profecía se cumple. Ahora, si usted me pregunta, ¿y por qué se dice que Jesús nació del pueblo de Dios? ¿Acaso no es lo contrario? Que el pueblo de Dios nace de Jesús y no Jesús del pueblo, ¿verdad? Es que ahí es donde volvemos, que yo le dije que como esto es simbólico y la mujer simbólicamente representa a Israel, entonces yo le pregunto, ¿de qué pueblo nació Jesús? De Israel, de la tribu de Judá. Él era israelita. Más adelante le dije que vamos a ver por qué también incluye a la iglesia, pero ya vamos a llegar ahí. Pero entonces, ¿cómo es que Jesús nace? O sea, porque Israel comienza con Abraham. Y ahí van los patriarcas, luego las 12 tribus y luego toda la historia que se extiende por 2500 años hasta que llegue el momento en que Jesús nace. Pero ¿cómo es esa historia? Es una historia de constante lucha entre el bien y el mal. Como bien lo resume el libro de Hebreos, que los que amaban al Señor fueron muertos a espada, encarcelados, aserrados, que anduvieron escondiéndose, dice, en cuevas, vestidos con pieles de ovejas, personas de las cuales el mundo no era digno. Entonces la historia del pueblo de Dios es una historia de persecución. Por eso es que cuando la mujer está por dar a luz, los gritos de dolor no son gritos de mujer parturienta, son gritos de mártires, porque es a través del sufrimiento y del martirio que finalmente se logró el plan de Dios, que el Hijo de Dios naciera. Y cuando el Hijo de Dios nace, el mismo Hijo de Dios sigue siendo perseguido. Dice que el dragón se colocó delante de la mujer para que devorar al niño tan pronto naciera. ¿Y qué ocurre cuando Jesús nace en Belén? Herodes decreta una masacre, una matanza masiva de niños, porque quiere deshacerse de él. Pero ahí es donde Dios le habla en sueños a José y le dice: mira, levántate, toma al niño y a su madre y huyan, porque Herodes buscará para matar al niño. Entonces José obedece, empacan y se van a Egipto. Y ahí permanecen hasta que Herodes ha muerto. Y cuando ya ha muerto, el Señor dice: ya pueden regresar. Y regresan a vivir a Galilea. De manera, hermanos, que es la batalla entre el bien y el mal. Entonces aquí podemos comenzar a tener algunas enseñanzas que el pasaje nos da. Mire qué contraste, y vuelvo a eso, que siendo la mujer tan hermosa, vestida de luz, con la luna bajo sus pies como estrado, coronada de estrellas, grita, dice que en angustia, con gritos de martirio. Eso es la iglesia, como que una moneda que tiene dos caras, ¿no? Por un lado es una iglesia gloriosa, triunfante,
que el poder de Dios habita sobre ella. Este lado triunfante de la iglesia es el que más se enfatiza por los predicadores. Por eso es que los predicadores están diciendo: crea en Cristo y su vida será nueva, crea en Cristo y usted va a superar los problemas, las luchas, ya no va a tener pobreza, se va a sanar de sus enfermedades, va a tener una casa más grande que la que ahora tiene, etcétera. Le ofrecen cielo y tierra a la gente. Entonces, la gente cree. ¿Quién no va a creer en ese evangelio, verdad? Que le está ofreciendo bienestar económico, físico, salud, dinero y amor. Le está ofreciendo. ¿Quién no va a querer ese evangelio? Porque es el vestido de luz, es el estrado de la luna, es la corona de estrellas. Pero y los gritos de angustia, y los gritos del martirio, y los dolores del alumbramiento, esa es la parte que los predicadores casi no enseñan. Hace años, hermanos, allá iniciando el ministerio, no teníamos radio. Y entonces tenía un espacio de 15 minutos, un programa de 15 minutos diarios. Y cuando terminaba el programa nuestro, venía el programa de otro, de otra iglesia, de otra denominación. Y en esa mañana, porque era muy de mañana el programa, yo hablé sobre la muerte al yo en esos 15 minutos. Y entonces yo dije que la clave de la vida cristiana es morir a uno mismo. Si el grano de trigo no muere, se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Es decir, había, hermanos, hay amplia base bíblica para eso. Bueno, entonces yo, ya al final, como solo eran 15 minutos, no es una reflexión corta, entonces yo terminé diciendo: Cristo nos invita a morir. Y terminó el programa. Yo lo estaba oyendo, porque todos esos eran programas grabados. Y como la radio estaba encendida, siguió el siguiente programa, el del otro hermano de la otra iglesia, que también era de 15 minutos. Y yo recuerdo cuando él comenzó a hablar. Yo creo que él ya estaba en la radio cuando estaba al aire en nuestro programa. Entonces, oyó lo que yo dije. Entonces él decía: ¡ay, Dios!, decía él. Si Cristo nos invita a morir, entonces nadie va a querer ser creyente. ¿Quién va a ser creyente si lo que Cristo ofrece es una invitación a morir? Bueno, total que él hizo como una contradicción, ¿no?, de lo que yo había enseñado. Pero yo, pensando yo en lo que él dijo, yo dije: tiene razón. Tiene razón, porque ¿qué hombre quiere morir? ¿Qué ser humano quiere el sufrimiento? Pero es lo que Jesús ofrece. Entonces, cuando él dice así, nadie va a querer venir al Señor. Tiene razón. Pero el hecho es que aún aquellos que sabemos que el creer en Cristo significa la muerte, y en algunos países eso significa la muerte literal, en nuestros países significa la muerte a nuestro yo, aunque sabemos que así es, seguimos creyendo y siguiendo a Jesús. Entonces, si hay gente que lo hace. Por eso le decía, es una moneda que tiene dos caras. Uno no puede quedarse: mire, a mí solo deme las mieles del evangelio. Yo lo que quiero es las bendiciones, la prosperidad, el gozo, la alegría, la fiesta, los dones, las bendiciones. Señor, bendíceme, bendice a mi mamá, bendice a mi abuelita, bendice a mi esposo, bendice a mi hijo, bendice a mi nieta. Y ahí están: bendice, 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 bendice. Y es todo lo que quiere.
pero también hay angustia y también hay el dolor de los mártires. Esos gritos de los mártires y la angustia es lo que da a luz la salvación de Dios. Así es como el Hijo de Dios nació. Esa es una lección que ninguna hermana que está aquí y que es madre debería olvidar. Solo recuerde usted sus dolores de parto para dar a luz. Es lo que la mujer simbólica de Apocalipsis 12 nos está enseñando. Pero de igual manera que su dolor de alumbramiento dio vida a un nuevo ser humano, niño o niña. Pero como lo dice Isaías, me parece que es en el capítulo 26, que la mujer cuando da luz tiene dolores de parto, pero luego dice, los olvida por la alegría que un nuevo ser ha nacido. Entonces, ¿verdad, hermana, que así le tocó? Cuando estaba ahí con el trabajo de parto, como le llaman los médicos, usted decía, ay, ¿para qué me casé? ¿Para qué me metí con este hombre? ¿Para qué me embaracé? Ay, no, yo no sé cómo mi mamá aguantó. Jamás me vuelvo a meter en esto. Pero cuando ya nace el bebé, se le olvida el dolor. Y cuando ve el esposo, a ver cuando tenemos a la niña, híjoles. Son los dos aspectos. El dolor que trae la alegría. La iglesia, el pueblo de Dios, es el sufrimiento que trae a la salvación. Esos gritos de los mártires son los que dan a luz al Hijo de Dios. Entonces, ahí está la lucha entre el bien y el mal. El dragón torturando, persiguiendo. Desde aquí, hermano, ya podemos ver la respuesta a la pregunta que usted quizás se hace. Bueno, ¿por qué si mi vecino, que es un gran brujo, yo veo que prospera, ya le cambió techo a la casa, ya dejó las columnas porque dice que va a ser segunda planta, de repente lo ve que pintó la casa, que está saludable, y usted que es hijo de Dios, que teme al Señor, solo dificultades, solo pruebas, solo enfermedades? Y si usted dice, bueno, ¿por qué me ocurre así? Todavía pregunta. ¿Y qué cree? Que este dragón es de papel china. Por eso es que la Escritura lo presenta así, como un dragón poderoso, con 7 cabezas, 10 cuernos de poder, 7 diademas de autoridad. Tan grande y poderoso que con su cola arrastra la tercera parte de los seres angelicales. Lo que ocurre, hermanos, es que en la cultura popular evangélica se ha ridiculizado al diablo. Y entonces, bueno, hasta apodos la gente le pone al diablo, ¿verdad? Y entonces, ay, diablito, estás derrotado. Diablito, no te me vayas a aparecer que te voy a sacar corriendo. Espérese que vea al dragón de rojo intenso, a ver si es cierto que lo saca corriendo. O sea, es un enemigo formidable. Es que, hermano, la crueldad de Satanás, bueno, uno lo puede ver en la vida. Si usted pregunta cómo es que se puede llegar a cometer atrocidades, violencia, maldad contra indefensos, ese es Satanás, esa es la crueldad de Satanás. Y es poderosísimo. Claro, el Señor lo derrotó en la cruz del Calvario. Pero note, esta misma historia, hermanos, nos va a revelar
¿Por qué? Porque cuando yo dije eso, que el Señor lo derrotó en la cruz, tal vez usted se preguntó, bueno, entonces si ya lo derrotó, ¿por qué Satanás me sigue tastaseando a mí? Esa respuesta la encontramos aquí en esta historia de la mujer y el dragón. Es cierto que él está derrotado legalmente, pero él sigue en actividad y es un enemigo tan formidable que no hay que subestimarlo. No hay que subestimarlo. Y porque todavía está activo también. Hermanos, me voy a detener hasta acá. No hemos cubierto los versículos que leímos. Pero como aquí no se trata de correr, se trata de aprender, ¿verdad? Entonces, en la próxima oportunidad vamos a continuar con los versículos que por hoy nos quedan pendientes por causa del tiempo. Pero aprendemos entonces la lección y que eso nos quede en el corazón. Que en la iglesia no todo será gloria siempre. No, también hay que pasar por los dolores y por la angustia. La angustia del parto. Que Dios nos ayude a perseverar. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno y a través de tu palabra nos haces entender cómo detrás de las apariencias hay una batalla, hay una lucha entre el bien y el mal. Ayúdanos, Señor, para que podamos permanecer y prevalecer en la fe, sabiendo que tú siempre, Señor, estarás con nosotros, que nos guiarás, nos cuidarás, nos sostendrás. Es verdad que habrán gritos de martirio, dolores de angustia, pero todo esto será para salvación, para redención y para que la gloria de tu nombre sea exaltado cada día. Bendice a cada persona que está aquí, que te recibe a través de televisión, de radio, de internet. Gracias te damos por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Y amén.